nosotros, ya le digo, cuando vinimos acá establecimos el plan estratégico, y en el plan estratégico está también descentralizar la unidad de violencia doméstica y de género de acá de Rivera. Entonces, para eso, dependemos un montón de veces de la cantidad de personal que tenemos. Nosotros hace unos 2 meses egresaron de la escuela departamental 60 nuevos. Entonces ahí egresan algunas femeninas y con ese personal femenino ya los distribuimos en tranqueras, en Bichadero y en Minas de Corrales, justamente pensando en armar una unidad especializada en esos lugares. En tranqueras, propiamente dicho, ya se empezó a conformar la oficina. Yo tengo ya el equipo de apoyo logístico acá de jefatura, personal de obra, está trabajando allí ya, armando una nueva oficina. Ya está funcionando, ya está el personal allí en una pieza más que tiene la comisaría, que ya están los libros. Bueno, ahora estamos armando esa oficina que va a ser un lugar más adecuado porque va a ser más independiente para darle justamente la privacidad a la gente que va allí a denunciar. En este caso en particular, ¿no hubo una denuncia por parte de la víctima? No me consta que hubieran habido algunos insucesos anteriores. Esto es un tema puntual, un tema que ocurre en el interior de un domicilio. Fueron los vecinos que alertaron allí que esta persona estaba herida. Bueno, van allí, se encuentran con ese cuadro, detienen al agresor, el cual esta tarde a la hora 15 concurre al juzgado letrado acá, Rivera. La señora está muy grave, tiene un impacto de bala en la cabeza. Es un episodio lamentable y es uno más que cada tanto sucede, y a veces nosotros no podemos evitar que esos hechos ocurran, ¿no? La sociedad está así, la sociedad está violenta, la sociedad vemos que con los delitos pasa lo mismo, y con los hechos de violencia doméstica, lamentablemente cada tanto ocurre un hecho de esto que repercute y en toda la sociedad.